comenzar con uno de mis diseñadores, que usted ya lo sabe, es mi favorito, véanlo. Con una colección inspirada en el desierto de Sonora, el diseñador mexicano Chris Goyri presentó con gran éxito su colección Resort 2016 en la Galería Luis Adelantado. La colección trata del desierto de Sonora y de la comunidad Seri. Tuve la oportunidad de trabajar esta vez con Jerónimo Gagiola y nos fuimos al desierto de Sonora a tomar como estas imágenes que estuvieron viendo. Y quedé sorprendido con el lugar, con la comunidad Seri, que es impresionante. Entonces, parte de ahí toda la colección, el colorido, las texturas. Busqué como este tema como de materiales como muy secos que representan al desierto, pero a la vez también el tema de la botánica del desierto, las cactáceas, la flor de la cactácea, y guiarme también por este ADN que rige a la marca, que es el movimiento, la fluidez, la feminidad, los contrastes de color. Siluetas fluidas y orgánicas en tonalidades de blanco hueso, arena, tonos verde cactus, verde tuna y rosa flor de cactus, Chris tomó las líneas, detalles y geometría de la botánica de este desierto como guía. Somos una marca que queremos alcanzar el lujo, queremos ser la primera marca de lujo mexicana y estamos en ese rango, ¿sabes? Estamos compitiendo con marcas muy fuertes que están llegando a México y también ya hay miradas de fuera, ¿no? Panamá fue como nuestro primer alcance como externo. Colombia ya tiene los ojos puestos sobre nosotros, vamos a Miami, vamos a San Diego, vamos a Los Ángeles, vamos a Nueva York, entonces tenemos que hacer una marca que construya y que esté dentro de tendencias globales, pero que aparte proponga algo único. Me parece una propuesta muy interesante, me encanta que haya jóvenes talentosos mexicanos que estén representando dignamente la industria de la moda aquí en México, entonces me encanta ver este tipo de propuestas que nos sorprenda en lugares increíbles a la altura de cualquier pasarela mundial, entonces me voy muy contenta con un excelente sabor de boca. Además de celebrar su quinto aniversario, con este desfile, Goyri marca un antes y después con el que regresa más maduro y decidido que nunca. Chris sin duda es uno de los mayores diseñadores mexicanos que tenemos. Todas sus líneas, la manera de que él hace femenina a la mujer me fascina. Con imágenes de Ernesto Salinas, informó Ana Carballido. Ya le habíamos dado una probadita el programa anterior de qué se esperaba de este desfile y pues ahí lo tienen. No le mentimos, continúa con las siluetas muy fluidas, pero también incorpora líneas estructuradas, como pudimos ver este vestido blanco con la gran flor acá, que estaba maravilloso. Que nos gustó mucho. A mí me gustó mucho la blusa de pelos, la blanca, se me hace maravillosa. Y bueno, pues sí, él se inspira en el desierto mexicano, siempre, siempre trata de inspirarse en la naturaleza, y ahora nos lleva a este desierto terroso, con verde de tuna, hacia los vestidos, que bueno, pues ya no lo voy a decir más, porque le he dicho mucho de Chris Goyri, mejor vaya a su showroom, vaya a su tienda, y pruébelo. Así. Oye, es que... Pero algo que me llamó mucho la atención fueron las telas. Esta vez como que utilizó telas un poquito más pesadas, pero la verdad es que logró con lo que siempre hace, que son como líneas muy femeninas. Entonces... Y las tonalidades que también siempre me gustan mucho, que ahorita en esta ocasión fueron como blancos, cálidos, que obviamente tienen que ver con el desierto, me gustó muchísimo. Bueno, a mí siempre me gustó también Chris Goyri, pero no tanto como a ti, la que más gusta. No me lo robes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.